Hola, hola amigos padeleros, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Santa Fe Padel TV. Aquí por la pantalla de Veo Santa Fe, Veo Santo Tomé y Veo Coronda también llegamos a cada uno de sus hogares con toda la información del pádel en la provincia de Santa Fe y también en lo que respecta a info de argentinos por el mundo que tengan que ver con este deporte. No se olviden de seguirnos siempre en las redes sociales, allí quedan siempre conectados con toda la info que tenemos para ustedes. Nos buscan tanto en Instagram como también en YouTube, Santa Fe Padel TV, le dan me gusta, activan la campanita para seguirnos en el canal de YouTube, les van a llegar todas las notificaciones siempre con el contenido y justamente en este programa tenemos un mix de contenido, un popurrí de contenido porque llegó el mes de julio y llegaron muchísimas novedades para el pádel en la provincia de Santa Fe por el lado de APA con distintos torneos y selectivos que aparentemente vuelven. También en la ciudad de Santo Tomé se inaugura un nuevo club, así que buenas noticias para la vecina ciudad. Por otro lado, en este momento del año, con el frío que hace, es bueno recordar las recomendaciones que nos dio Hugo Peralta, kinesiólogo, acerca de las entradas en calor para evitar las lesiones. Y también ya nos vamos poniendo a tono de lo que será el América versus Europa que se realizará a fin de mes, así que hay detalles sobre también ese tema. Pero comenzamos con info local, porque estuvimos hablando con Daniel Retamar desde APA Santa Fe, porque ya están abiertas las inscripciones para el selectivo de veteranos. Hasta el 12 de julio hay tiempo para informarse, para anotarse también para todos aquellos que quieran participar. Se va a desarrollar en Córdoba y la clasificación será para el torneo en Las Vegas. Bueno, Dani, inscripciones abiertas para el selectivo de veteranos, ¿para dónde en este caso? Buenas, el torneo es el segundo torneo mundial que se va a realizar en Las Vegas este año y el selectivo es de veteranos, o sea, es una única categoría por edades. Es más 35, más 40, más 40, más 45, más 50 y más 55. Caballeros y damas es más 30 y más 40. ¿Hasta el momento hay parejas ya anotadas? Nosotros tenemos por la provincia, o sea, la única forma de inscripción es por medio de las asociaciones oficiales que trabajan con APA a nivel nacional y se hace por provincia. O sea, nosotros tenemos inscripta hasta el momento 5 parejas que van a ir a representar a la provincia en el selectivo que se va a desarrollar en Córdoba. Las parejas que se anotan, ¿tienen puntos ya de ranking anteriores? ¿Cómo hicieron con este año que no fue normal la actividad? Y bueno, es un selectivo, habitualmente al ser por edad y no por categorías, o sea, las parejas que están inscriptas son jugadores de primera, segunda y tercera categoría. Le hemos dado libertad, pero siempre y cuando hayan jugado y están afiliados a nuestra asociación, pueden participar de estos selectivos. ¿Cuándo es el torneo en Córdoba? En Córdoba se va a desarrollar del 23 al 25 de julio, en Córdoba capital. ¿Y aquí en Santa Fe hay tiempo hasta cuándo para comunicarse con APA, para ver si dan para la categoría, para ir? Nosotros cerramos la inscripción oficial el 12 de julio, que es cuando tenemos que pasar la nómina de inscripto. Si bien cerramos una preinscripción, todavía tenemos la posibilidad de inscribir a algunas personas que estén interesadas. ¿Hay un número de cupo límite? Sí, es máximo podemos inscribir 2 parejas por categoría. Por otra parte, también desde APA Santa Fe nos confirmaron que Santa Fe Ciudad será sede del torneo argentino que se realizará en octubre. Así que próximamente, si la situación sanitaria ya lo permite, se vendrá un nuevo provincial para allí ya sacar los campeones y subcampeones que serán los representantes de la provincia de Santa Fe en el próximo torneo argentino. Para el torneo argentino, habían pedido la solicitud de que Santa Fe sea sede de ese torneo, ¿en qué quedó? ¿Hubo respuesta? Correcto, nosotros, bueno, se manejan año tras año, o sea, con una postulación para esos torneos argentinos. Santa Fe, bueno, con la gran cantidad de complejos nuevos que se están abriendo y los que ya existían, bueno, hicimos una petición oficial a la institución donde nos dieron el ok para poder ser sede de este torneo argentino y ya lo tenemos confirmado entre el 8 y el 11 de octubre vamos a poder disfrutar este evento nacional. ¿Y aquí qué parejas, qué categorías?
Mira, la idea, esperando un poco la respuesta del gobierno, es poder llevar a cabo un torneo provincial donde el campeón y subcampeón son los que nos van a representar en ese torneo argentino, y la idea es desarrollarlo en el mes de septiembre, previo a un par de fechas que tenemos que hacer, pero de ahí saldrán nuestros representantes. Lo mismo del resto del país, ¿quiénes vendrían? Correcto, o sea, cada una de las provincias trae a sus mejores competidores, o sea, todos desarrollan un evento provincial que son los que nos representa cada provincia en ese torneo argentino. O sea, y a su vez ese torneo argentino es clasificatorio al torneo panamericano, que este año, bueno, hemos tenido la suerte de ser sede también, y se va a desarrollar en Mar del Plata. Bien, y para clasificar para el torneo argentino, ¿hay alguna fecha tentativa aquí en Santa Fe? Ese torneo nosotros lo tenemos estipulado para para septiembre, el primer fin de semana de septiembre vamos a desarrollar el torneo provincial con todos los competidores que hay de la provincia, se va a desarrollar ese torneo. Se tornó difícil este año, que parecía que se podía empezar, después se suspendieron otra vez los torneos. ¿Cómo lo ven desde la asociación? Y correcto, nosotros hemos podido hacer una sola fecha y bueno, ahora lo que estamos estipulando es poder tener la posibilidad de hacer una más previo a ese provincial, cosa que los competidores puedan clasificar al torneo provincial. Ojalá que se nos habilite pronto para tener esa posibilidad, y si no, iremos con la gente que participó allá por marzo en el primer torneo que hicimos. Es la única posibilidad, pero bueno, lo vemos bastante positivo, como viene el tema de la vacunación y todo. Creemos que vamos a tener la posibilidad de poder desarrollar una fecha previa a ese provincial. Y fuera de la asociación, te parás en una vereda neutral. ¿Cómo ves el pádel en la ciudad? Y la verdad que es impresionante lo que está creciendo, no solo acá en la ciudad, en toda la provincia, el país, y lo ves hoy, se está compitiendo en todo el mundo, o sea, hoy hay campeonatos, se está jugando justamente ahora las finales de Europa, del Euro Champions, y bueno, están hoy acá, te das cuenta con el nivel de alquileres que se tienen en los complejos, gente nueva que no se está moviendo, que tiene interés en competir, en empezar a ver, o sea, te preguntan por torneos de principiantes. La verdad que ha sido una satisfacción terrible ver este nivel de cantidad de participantes que hay. Momento ya de realizar el primer corte aquí en Santa Fe de Padel TV, pero al regreso también novedades. Atención Santo Tomé, hay nuevos lugares para jugar, ya venimos. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más conductores, más conductores, más programas, más programas, más programas, más programas, más conductores, más música. Porque Haley es música. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. canalveo.com. Todas las noticias en un solo lugar. Mantenete informado todo el día a través de nuestro portal. Hormigón Santa Fe. Mejoramos cualquier presupuesto. Para toda la región, Hormigón Santa Fe. Presente en todos tus proyectos. Ya estamos de regreso aquí con este segundo bloque de Santa Fe Padel TV. Y te lo dijimos, atención Santo Tomé, porque hay nuevas canchas para poder jugar al pádel allí en la vecina ciudad. Y es otra vez la familia Trevisan, que sigue apostando al pádel, ya comenzando hace años con Smash, el tan recordado Smash, actualmente administrando Ferro. Y ahora se suman también el complejo de Santo Tomé. Va a ser una especie de sede de Ferro, ¿eh? Un Ferro en Santo Tomé. Así que actualmente allí ya se puede ir a jugar. Esta semana abrió sus puertas. Hay dos canchas que son de Blindex y con césped sintético, pero el proyecto aún es más ambicioso para duplicar las canchas actuales y también tener sector de vestuarios, de bar y, por supuesto, un lugar mucho más amplio y también más cómodo para poder disfrutar a lo largo del año.
Por lo pronto charlamos con Diego Trevisano porque no solamente las canchas ya están listas para jugar, sino que también habrá clases con profes aquí en Santo Tomé. Diego, comenzando un nuevo proyecto, en este caso en Santo Tomé. Sí, estamos por arrancar con dos canchas de pádel, con césped sintético y blindex. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Uruguay al 2100, sería 2173. ¿Cómo surgió esta idea de venirse hacia Santo Tomé y seguir apostando al pádel? Y siempre tuve la idea, hace varios años que tuve la idea de hacer unas canchas de pádel y difundir este deporte acá en Santo Tomé. ¿Cuándo comenzó este proyecto? Este proyecto comenzó el año pasado, con mi papá, que lo enganché, le gustó y estamos dando los dos para adelante. Ustedes ya vienen históricamente administrando el Club Ferro con las canchas de pádel. Sí, sí. Digamos, lo que es pádel, hace 20 años que me dedico a este rubro. Estaba en las canchas de Santa Fe en el centro, que se llamaba Smash, y después pasé al Club del Ferro Pádel. La idea es ahora sentarse acá en Santoto también. Exacto, la idea es hacer tipo una sucursal donde se comuniquen los dos pádel y ahí poder hacer entre los pádel alguna competencia. Todo relacionarnos con eso. Diego, ¿cómo sigue este proyecto? Vemos ahora, hay dos canchas de blindex, ¿cuál es la idea futuro? Sí, arrancamos con dos canchas, con lo que pudimos arrancamos. Y la idea es hacer otras dos más y después ver en el día de mañana a ver si podemos llegar a techar, agrandar y bueno. Y arrancamos con clases, hasta ahora vamos a ser dos profesores. Y vamos a crear, la idea es crear jugadores de acá de Santo Tomé. ¿Qué más va a tener el club para ofrecer? Vamos a tener una especie de cantina, una sala de estar donde te puedes sentar a tomar algo después de salir o antes. Y bueno, también tenemos vestuario con ducha y varios servicios más. Bueno, ¿a partir de cuándo ya se puede venir a jugar al pádel acá en este nuevo lugar en Santo Tomé? A partir de ahora del lunes 5 de julio ya vamos a disponer de estas dos canchas para que la empiecen a usar. ¿Por qué seguir apostando al pádel, Diego? Soy un fanático de este deporte. Siempre me gustó, desde chiquito me gustó. Me gustaban otros deportes, pero me terminé tirando a este deporte que me encanta. ¿Cómo lo ves ahora a comparación de los años 90 que tuvo su boom y después decayó? Y en los años 90 nos falta un poco más para llegar a lo que eran los años 90. Pero va progresando, va levantando, se están haciendo canchas en todos lados y lo bueno es que hay muchos profesores. Mientras tengamos muchos profesores, creamos jugadores y al crear, bueno, el deporte se va abultando de jugadores, de gente. Y apenas habilitaron las actividades, hizo un frío terrible, pero a nadie le importó y todos los turnos estuvieron repletos para jugar. Y es verdad que también con el frío nos cuesta un poquito más entrar en calor, nos achaca un poco, pero bueno, la pasión por el pádel está vigente. Es un buen momento entonces para recordar todos los conceptos que nos brindó el kinesiólogo Hugo Peralta acerca de las formas correctas de entrar en calor y de cuidarnos también cuando no estamos en las canchas para evitar lesiones. Trabajamos en un equipo interdisciplinario. La faceta de la kinesiología es un eslabón más en todo esto, ¿sí? Lo asociamos generalmente a lo que es una rehabilitación. Voy, practico, juego, torneo. Y lo asocio más a una recuperación de un partido, ¿sí? Del desgaste físico o una recuperación de una lesión. Y lo que no queremos es llegar a eso, ¿sí? Hoy el enfoque biopsicosocial del deportista es importante y la única forma de lograrlo es educándolo. ¿Cómo lo educo? Que un buen rendimiento deportivo, la faceta nutricional es totalmente importante, la faceta del correcto movimiento, ¿sí? Partiendo desde la flexibilidad, aprendiendo de la norma del movimiento, y lo psicológico son tres eslabones que van totalmente de la mano. Y nosotros estamos en ese eslabón que lidiamos con esas cosas, tenemos que ser entendidos de esos temas, y ayudamos en el correcto movimiento. ¿Cómo logramos un correcto movimiento? La educación desde la flexibilidad, cómo tengo que moverme, cuánto tengo que moverme y en qué momento hacerlo. Me refiero a lo que son gestos deportivos, a lo que es un entrenamiento dentro del campo de juego, fuera del campo de juego. Es como muy global en realidad todo eso. Después están las situaciones
lesionales, que bueno, estamos exentos muchas veces de eso, pero en el 90% de los casos se pueden evitar, porque lo que son las lesiones por sobrecarga, por fatiga o por gestos repetitivos nocivos, son frecuentes, están, y bueno, tenemos que saber tratarlas también. ¿Cuánto importa la entrada en calor y después estirar una vez que terminamos de jugar? Bien, nosotros todos formamos parte de un esquema corporal, es decir, entendemos cómo nuestro cuerpo funciona, sobre todo un deportista que se conoce a la perfección y puede trabajar la eutonía, es decir, él solo puede prepararse para lo que es el campo de batalla. La entrada en calor es fundamental, no existe hacer ningún tipo de actividad física o ningún tipo de movimiento exigido sin un movimiento previo aprendido. Es decir, la entrada en calor donde yo trabajo gestos, levanto el cardio y a partir de ahí todo mi sistema se va preparando, es fundamental. Es el enabol inicial a lo que sería una competencia o un entrenamiento. ¿Por qué? Paso horas trabajando, paso horas estudiando, en una vida social que no es compatible con una vida deportiva. Entonces, todo lo que es el tejido blando de mis articulaciones, músculos, mi sistema fisiológico también, tengo que prepararlo para eso. Lo preparo desde una ingesta correcta, desde una entrada en calor correcta. La entrada en calor tiene que estar dosificada, de nada sirve una entradita de calor corta, ¿sí? Puede ser media corta, intensa, puede ser larga, pero siempre tiene que estar. ¿De qué sirve estirar? Es muy, muy importante pensarlo de esta manera. Nosotros estamos hechos de tirantes y esos tirantes tienen que tener su flexibilidad para poder permitir movimientos correctos. Si esos tirantes están rígidos, yo no me voy a poder mover. Músculos flexibles, partes blandas flexibles, permiten buenos movimientos articulares. Eso es como una previa, ¿sí? Me permite tener buenos gestos que van a ser aprendidos. Y post ejercicio, yo recomiendo mucho elongar. Por ahí hablar un poco de lo que es, cuando hablamos de flexibilidad, cómo lo hacemos, en qué tiempo lo hacemos y de qué manera. Pero es muy, muy importante para disminuir, o en realidad para disminuir lo que son efectos fisiológicos nocivos y dolorosos muchas veces. Por ahí nos pasa trabajar sobre fatiga en un partido de pádel que la flexibilidad me va a hacer bajar los DOMS, que son los dolores post ejercicios, totalmente comprobado, totalmente útil, y lo puedo hacer en alto rendimiento, en amateurismo, es solo, como vos decís, cuestión de tiempo, estar educado, cómo tengo que manejarme para poder llegar a no sufrir post partido. No me doy cuenta, me voy a mi casa, no me dolió nada, me duele mañana, y ahí empiezo a atar cabos de cómo hacer, ¿no? ¿Cuál es la lesión más frecuente? Bien, generalmente muchos trastornos del miembro inferior. Uno por ahí asocia los deportes overhead, como es el tenis, el vóley, el pádel, que son deportes que se trabajan mucho por arriba de la línea de la cabeza. Pero el miembro inferior en realidad es el sostén a los movimientos que no puedo controlar, ¿sí? Una fatiga, mal entrenado, no voy a compensar con mi tren superior, lo compenso siempre con mi miembro inferior. Y también está sometido a fatiga, entonces la estabilidad articular no es buena. Tobillos, rodillas, trastornos musculares también. Repito, por ahí pasa que el deportista de fin de semana sufre mucho esto. Yo puedo ser jugador de fin de semana, pero tengo que tener una conducta y una educación durante la semana. Es decir, mínimamente tener un trabajito aeróbico o un trabajito dosificado, fuera del gimnasio, un trabajo en gimnasio. Volvemos a los eslabones de tener un buen trabajo nutricional, que es totalmente importante. Si no tengo eso, lamentablemente llego al foco lesional, que es lo que pasa generalmente. Pero mucha lesión de miembro inferior, sobre todo en la casuística que tenemos por ahí, lesiones osteocondrales de tobillo. No son lesiones graves, pero son lesiones que te terminan dejando por lo menos un mes fuera de competencia o fuera de ritmo del fin de semana. Y lo que más nos gusta es disfrutar de eso, ¿no? Estar jugando sin lesiones, cómodos, con amigos, con una competencia. Y bueno, pero viene de mucho más atrás, como dijimos al principio también. Último corte ya en Santa Fe Padel TV. No te olvides que todo este contenido siempre está en las redes sociales e incluso también es el canal que utilizamos para la interacción con vos acerca de todas las dudas que tengas o cualquier consulta que tengas. Santa Fe Padel TV en Instagram, Santa Fe Padel TV en YouTube. Último corte, ya volvemos.
logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas, con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más programas, más conductores, más programas, más programas, más programas, más programas, más conductores, más música. Porque Haley es música. Canalveo.com. Todas las noticias en un solo lugar. Mantenete informado todo el día a través de nuestro portal. Hormigón Santa Fe. Mejoramos cualquier presupuesto. Para toda la región, Hormigón Santa Fe. Presente en todos tus proyectos. Y al comienzo del programa, te lo dijimos, este mes de julio trae muchísimas novedades e incluso eventos únicos, como es el caso del América versus Europa, que se va a desarrollar a fin de mes. Ya el lugar, la sede está confirmada, los jugadores también, en Vastad, en Suecia, va a recibir a los mejores jugadores del mundo. Los americanos contra los europeos. Serán 3 días bajo el formato de la Lever Cup, que va a tener a todos bastante entusiasmados. Al más puro estilo de la Ryder Cup de golf o la Lever Cup de tenis, se ha diseñado una nueva competición que enfrentará a un combinado con los mejores jugadores de pádel. El América versus Europa tendrá lugar a fin de mes en Suecia, concretamente del 29 al 31 de julio en Vastad. Serán partidos al mejor de 3 sets y durante el primer día de competición otorgarán un punto al equipo que gane. En el segundo día habrá 3 cruces, pero cada victoria valdrá 2 puntos. En tanto, la gran definición será el sábado con los últimos 2 partidos. El primero otorgará 4 puntos y el último 6. El equipo que llegue a 11 puntos será el ganador y en caso de empate en 10 habrá un set de definición entre las 2 parejas que decida cada capitán. América será dirigida por Gustavo Maquirriaín. Tendrá a los argentinos Fernando Velasteguín, Sancho Gutiérrez, Agustín Tapia, Fede Chingoto, Martín Dineno, Maxi Sánchez y Miguel Lamperti, al brasileño Pablo Lima, al uruguayo Diego Ramos y al chileno Juan Valdés. El seleccionado de Europa será dirigido por Ramiro Choya. Estarán los españoles Alejandro Galán, Paquito Navarro, Juan Martín Díaz, Arturo Cuello, Javi Ruiz, Uri Botello y Miguel Yangúas. Los suecos, Simón Vázquez y Daniel Windach, y el francés, Bastien Blanquet. Se trata, sin dudas, de un formato diferente a lo establecido en el mundo del pádel, ya que no entrega puntos para el ranking del World Padel Tour, pero el premio serán 100.000 euros, 60.000 para el equipo ganador y 40.000 para el otro finalista. El certamen, organizado por Lisandro Borges, presentará una nueva modalidad de competición que vivirá su primera edición en este 2021 y pretende aportar un formato tan diferente como atractivo al escenario internacional. Y así llegamos al final del programa del día de hoy de Santa Fe Padel TV con muchísima información y cruzamos los dedos de que ojalá pronto puedan volver los torneos. Por lo menos ya las fechas, como vimos, de algunas asociaciones están hablando, los torneos están queriendo allí volver y comenzar. Nuevo lugar para jugar también en Santoto, las canchas de Ferro en Santo Tomé fueron algunos de los temas que tratamos hoy en nuestro programa. Recordá que siempre podés buscar todo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Santa Fe Padel TV. Allí están todos los programas cargados también, si querés volver a ver alguno. Y también en Instagram, Santa Fe Padel TV, nos seguís allí, nos podés comentar todas las historias. Todo el tiempo estamos interactuando acerca de la info del pádel en la ciudad de Santa Fe, en la provincia y todo lo que tenga que ver también con el pádel en el mundo relacionado a argentinos. Llegamos al final, gracias a todos por estar allí del otro lado de la pantalla de Veo Santa Fe, Veo Santo Tomé y también Veo Coronda. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Adiós.